Muy feliz y hermoso lunes para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida. Que este día lunes, pues el propósito es estudiar con cada uno de ustedes. No es un sermón, es un estudio lo que vamos a tener en esta ocasión a esta hora de la tarde de este hermoso lunes. Por eso les invitamos para que cada uno de ustedes se tome a bien si quiere tomar nota, si quiere anotar los puntos que habremos de hablar. En esta tarde vamos a hacer un diálogo con Dios, vamos a tener una plática con el Señor, donde le vamos a hacer varias preguntas y que, pues bueno, este tema en realidad es un poco largo, no lo vamos a ver hoy todo, pero vamos a ver partes en las cuales cada vez que se me da la oportunidad, pues vamos a ir estudiando por partes este hermoso tema que es a base de preguntas que le hacemos a Dios o a la palabra del Señor. Y por eso es de que hoy nosotros vamos a tener la oportunidad de que a través de la palabra del Señor Él nos conteste algunas preguntas. Y más que nada va a ser esas preguntas acerca del día del Señor, del día sábado, que alguno de ustedes quizás se ha hecho. Yo sé que lo que es dentro de la congregación adventista, pues no tenemos muchas dudas acerca del sábado, pero en esta hora, pues el propósito es poder, haber o poder fomentar varias preguntas, hacerle a la palabra de Dios, al Señor, que quizás una de ellas, a alguno de ustedes se ha hecho, ¿verdad? Se ha preguntado. Y pues bueno, en esta hora vamos a, a llevar este hermoso tema que lleva por título Un diálogo con Dios acerca del sábado. Ese va a ser el título que habremos de tener y esperamos que en este corto periodo de tiempo podamos eh, entender y comprender realmente lo que Dios eh, está queriendo decir al mundo entero, a la humanidad, a los hijos eh, de Él, a los cristianos, a todos los que tenemos como base la palabra del Señor. Y antes de dar inicio a este diálogo con Dios, eh, este cuestionamiento, estas preguntas, pues vamos a ir como es costumbre de nosotros, los pastores del Ministerio del Evangelio Eterno, siempre tener una oración con nuestro Señor. Así es de que les invitamos para que me acompañe a tener esta oración. Señor y amante Padre, gracias Padre por estas horas de este tu día sagrado, que es el día lunes, bendecido, y que pues nos permites poder hablar de tu palabra, y que en esta hora, Señor, lo único que queremos es hacerte varias preguntas, y así queremos que también tú nos contestes a través de tu palabra, y que cada una de ellas pueda ir saliendo, saliendo esa duda de nosotros y empezar a confiar más en lo que es tu palabra. Por eso pedimos de tu Espíritu Santo y el permiso, Señor, para que a través de ella tú nos ayudes y quites, Padre, todas estas dudas que tenemos acerca de tu día sagrado. Te pedimos, Padre, este favor y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, un diálogo con Dios. Vamos a, a decirle a hoy o a preguntarle al Señor, ¿verdad? Dime, Señor, ¿tienes tú un día especial de descanso para tus seguidores? Eh, esa pregunta que hoy algunos de nosotros o aquellos que estudian la palabra de Dios pueden estarse haciendo, ¿verdad? Por eso es mejor directamente a Dios. Dime, dime, Padre Eterno, dime, mi Señor. Si realmente tú tienes un día especial, un día de descanso para todos los cristianos. Bueno, la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y versículo 10, el Señor contesta y nos dice en estas cortas palabras, el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ahora, el séptimo día es reposo. Eh, pero viene entonces la segunda pregunta con base a la respuesta que la palabra del Señor nos da. Y en la segunda pregunta eh, podemos decir, entonces, ¿cuál es el séptimo día, Señor? Padre, si tu palabra dice que el séptimo día es día de reposo, entonces, ¿cuál es el séptimo día? ¿Qué es lo que realmente tú me puedes decir o enseñar acerca de lo que es el séptimo día? Bueno, eh, la misma palabra de Dios en el libro de Éxodo y en el capítulo 16 y versículo 26, nos dice también en estas cortas palabras: Más el séptimo día es sábado, nada se hallará. Eso nosotros le recordamos en el tiempo en el cual eh, el Señor les dio el alimento del cielo, ¿verdad? Que hizo llover el maná del cielo y les mandó. Que todos los días podían recoger. Pero también les dijo que el séptimo día o el sexto día iban a recoger doble, porque el séptimo día, pues no se iba a encontrar. Y claro, ahora muchos se preguntan: ¿Bueno, el séptimo día cuál es? Bueno, ya nos dice el libro de Éxodo que es el día sábado. Y la única forma que nosotros hoy, humanamente, podemos buscar y comprobar es eh, viendo el calendario que hoy tenemos. Es verdad que hay muchos calendarios hoy en día que ya eh, los días de la semana han sido cambiados. O ya el día que se encontraba como séptimo día se encuentra hoy como el sexto día. Y el día que se encontraba como primer día, pues hoy se encuentra ya como el séptimo día. En algunos, no en todos, pero hay unos que ya han hecho ese cambio y a hoy nos han eh, cambiado el día. Eh, de la semana dentro del calendario. Por eso es importante que nosotros le hagamos esta pregunta al Señor. ¿Cuál es el séptimo día? Y la misma palabra del Señor nos contesta y nos dice que el séptimo día es el día sábado. Así es de que, pues pasamos a la siguiente pregunta, ¿verdad? Y la pregunta siguiente es el sábado. Eh, es el séptimo día. O sea, en verdad, señor, el sábado es el séptimo día. Entonces, podemos decir, ¿qué día de la semana es el domingo? O sea, porque, pues si siempre hoy el mundo entero ha creído que el último día de la semana es el domingo. Y se ha pensado, pues como es el día que todos descansan, eh, que todos dejan de laborar o dejan de trabajar, pues no, no, en realidad el, el domingo es el séptimo día de la semana y no el sábado. Y por eso es de que en esta ocasión, pues le vamos a hacer esa pregunta a la palabra del Señor, ¿verdad? Y Él nos contesta eh, en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 9. Eh, nos dice ahí, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena Magdalena. Así es de que vemos que aquí eh, la palabra de Dios nos menciona el primer día de la semana. Eh, podemos nosotros realmente comprobar que Jesús resucitó un domingo, eh, en el cual nos indica eh, que día que realmente el día de la semana no es, o el domingo no es el séptimo día, sino que el primer día de la semana es el día domingo y no eh, el séptimo día, como muchos creen, que el día domingo es eh, el fin de la semana. No, el fin de la semana es el día sábado. Por eso podemos decir en la siguiente pregunta, pero bueno. Señor, si el apóstol Juan menciona el día del Señor en Apocalipsis 1.10, y si Juan menciona el día del Señor en Apocalipsis 1.10, entonces la pregunta es, ¿no se está refiriendo al domingo? Eh, si Juan dice eso, y sí, claro, Apocalipsis 1.10 nos dice eh, que Juan dice que él fue en el Espíritu en el día del Señor. Y para muchos, pues en el día del Señor eh, sacan la conclusión que fue el domingo. Pero la palabra de Dios nos dice realmente cuál es el día del Señor. Porque si creemos que Cristo es Dios y que es el Creador, entonces Él mismo nos tiene a nosotros que contestar esta pregunta. Y por eso es de que vemos allí en el libro de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 8 que Jesús dijo estas palabras. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces, cuando Juan habló de que fue en el Espíritu en el día del Señor, eh, y si el Señor dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, quiere decir que Juan fue un sábado eh, en Espíritu a ese encuentro con Cristo, no el domingo. Como muchos suelen decir, ¿verdad? Que, que Juan en Apocalipsis 1.10 habla del día del Señor y que el día del Señor, pues, es el primer día uh, de la semana, que es el domingo. Y, y no es así, porque mismo Jesús nos comprueba que Él es el dueño y Él es el Señor del día del sábado. O sea que el día del Señor, en realidad, de Cristo Jesús, es en sábado. Así podemos comprobar que entonces eh, Juan estuvo ante la presencia de Cristo un día sábado. Y nos hacemos la siguiente pregunta. Bueno, Señor, ¿acaso tú no aboliste la ley que contenía el mandamiento del sábado? O sea, porque hoy en día, pues muchos creen, ¿verdad?, que en la cruz todo acabó, eh, todo se terminó. Y que Jesús, pues, abolió ese día y la ley y todo fue abolido por la muerte de Cristo. Por eso es de que nos adelantamos a hacer esta pregunta a Dios: ¿Acaso no aboliste tú la ley que contenía el mandamiento del sábado? Bueno, la palabra del Señor nos contesta en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 17. Y él dice. No penséis que he venido a abolir la ley o oh, los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Mismo el Señor Jesús, eh, Él testifica y habla que no fue el propósito de Él venir para quitar lo que desde un principio se había programado o se había hecho en el caso de la ley. Por eso es de que él mismo a su gente, a los judíos, les dice, no penséis, o sea, ni siquiera mediten en que realmente yo he venido a, a quitar, a, a abolir esta ley que hoy se tienen. No, sino que eh, realmente el propósito mío es cumplir con la ley que el Padre puso para todos nosotros. Bueno, eh, la, la siguiente pregunta es, bueno, pero ¿qué acaso, Señor, no cambiaste tú uno de los mandamientos de la ley? De manera que hoy tus seguidores podamos guardar otro día. O sea, si tú, Señor, cambiaste eh, el día sábado o la ley de Dios, nosotros... O aquellos que te seguimos, aquellos que hablamos de tu persona, aquellos que eh, vamos a la Biblia día con día, ¿no podremos guardar otro día que no sea el sábado? Bueno, eh, el Señor nos contesta con base a esa pregunta en San Mateo, capítulo 5 y versículo 18. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, eh, Cristo, vemos que sigue firme, su palabra está, que nada puede cambiar y nada se puede quitar hasta que no pase que, pues, el cielo y la tierra. Y realmente vemos que todavía seguimos aquí mismo, en la misma tierra, en el pecado, eh, con la gente todavía que Muchas veces no sabe hacer lo bueno, sino solamente lo malo. Y por lo tanto, pues todavía eh, tenemos que seguir guardando esa ley que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos dio. Por eso eh, entramos entonces a esta pregunta. Entonces, Padre, Señor, ¿no es el sábado el día de reposo de los judíos? O sea... Porque pues el sábado se dio para los judíos, el, el sábado algunos dicen es solamente para esa gente, para esa raza y pues porque Cristo era judío, entonces el sábado simplemente es para los judíos. Por eso esta pregunta, Señor, ¿no es el sábado el día de reposo de los judíos? ¿Que acaso no es así? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pues hemos escuchado que en realidad eh, o nos han hecho ver que el sábado... Eh, era solamente para los judíos, por lo tanto nosotros no tenemos que guardar la ley y menos el sábado, porque el sábado pues no pertenece. Hoy nosotros tenemos que guardar el domingo porque es el día de la resurrección, es para festejar y poder recordar a Cristo el día de su resurrección. Bueno, para esta pregunta nosotros tendríamos que ver el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 1 al 3 para poder entender realmente si el sábado era solamente para los judíos. En el versículo 1 nos dice allí eh, que fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. ¿De qué está hablando? De la creación que Dios había estado haciendo durante esos seis días. Pero ya en el capítulo 2 eh, nos dice el versículo 2, y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Ahora vemos nosotros en la historia de la creación que llega el final de la creación, pero el séptimo día el Señor reposa. Ahora, aquí hay algo importante que nosotros debemos de entender. Ya había formado a Adán y a Eva, ya había hecho toda la creación, había hecho al hombre y a la mujer. La pregunta que puede quedar aquí en el aire. Y que personalmente no la podemos, yo creo, contestar es: bueno, si Dios hizo a Adán, ¿Adán tenía una raza ya? ¿Era de una nacionalidad? ¿Adán era judío? ¿Qué era Adán? ¿Qué tipo de gente era Adán? ¿Qué tipo de raza tenía? Salió de las manos de Dios. Y entonces, ¿por qué la pregunta no es el sábado el día de reposo de los judíos? porque hoy la gente se pregunta o se dice que el sábado era solamente para los judíos cuando nosotros vemos en génesis en el capítulo 1 eh, la creación del hombre la creación de toda la raza o la humanidad y todo lo que es la naturaleza criada y por eso es de que ya en génesis capítulo 2 versículo 3 el señor dijo y bendijo dios al día séptimo le dio esa bendición y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho, ¿a dónde? En la creación. Entonces, quiere decir que en verdad Adán no era judío, que fue uno de los primeros que pudo haber escuchado o habérsele entregado la ley de Dios el día del Señor, el sábado. Pero Adán no tenía raza. O sea, no había una nacionalidad dentro de él. Apenas a través de él iban a venir las naciones, iba a venir la humanidad. Pero el Señor desde Génesis nos está hablando que hay un día que guardar. Pero la misma palabra del Señor nos dice el Marcos capítulo 2 versículo 27. Dice el Señor, el sábado fue hecho por causa del hombre. Entonces, quiere decir que si el sábado fue hecho por causa del hombre y no por causa de los judíos, eh, entendemos que cuando dice del hombre es universal, es para todo tipo, toda raza eh, que hoy estamos acá. Y por eso es de que Dios, eh, con esa sabiduría, inteligencia, pues vio que iba a ser una gran nación. Eh, que iban a venir millones y millones de gente pero que el sábado lo hizo por causa de nosotros él entendía eh, que un día eh, el hijo criado se iba a revelar él él lo había ya visto pero ya lo había preparado todo y por eso es de que entendió que el hombre se iba a llegar a cansar que iba a llegar el momento que íbamos a pedir un receso un descanso y que el trabajo, pues, eh, en realidad íbamos a tener la necesidad de poder descansar. Pero ese descanso que él apartó de, la, de ese día de la semana, pues lo apartó con el propósito de que en ese descanso sus hijos tuvieran una relación donde, hoy como hoy, ¿verdad? Poderle estar haciendo esas preguntas, poder estar haciendo, pues, esa investigación. Y que en realidad podamos comprender los propósitos que Dios tiene eh, para la vida de cada ser humano y que pues dentro de Él pues nos lleva a esa esperanza. En Isaías también la palabra de Dios acerca de esa pregunta, ¿no es el sábado el día de reposo de los judíos? Isaías 56, versículos 6 y 7 nos dice, a los hijos de los extranjeros, vean. Eh, no está hablando de los judíos, sino de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guardan el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. O sea, eh, Dios aquí vemos en este versículo que de realmente está hablando generalizado, o sea, no está poniendo ninguna raza ni ninguna nación eh, está está hablando para todos aquellos que realmente abracemos esta esperanza ese día del sábado pero la pregunta sigue en pie no es el sábado el día de reposo de los judíos y para muchos todavía están en esa pregunta no el sábado es el día de los judíos pero a través de Isaías el Señor nos sigue diciendo en el versículo 7 yo lo recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Miren que no dice para todos los judíos o para la nación judía, sino cuando dice pueblos es pues para toda la raza, eh, de donde quiera que tú vengas, de donde quiera que tú seas. Pero eso sí, eh, tú tienes que entrar a guardar el día sábado para que no peques contra Dios y no profanes el pacto del de Señor. Con esto, pues pasamos nosotros a hacerle alguna preguntita más a nuestro Señor y a la palabra de Dios, porque muchos dicen, ¿verdad?, que la ley fue clavada en la cruz. ¿Por quién? Por Cristo. Y que después de ese momento, tus seguidores... No continuaron guardando el sábado. O sea, eso es lo que muchas veces le decimos a Dios, ¿verdad? Y es lo que hacemos. Pero la pregunta es, ¿eso en realidad es cierto? ¿Es verdad eh, que muchos dicen que la ley fue clavada en la cruz por Cristo y que después de ese momento tus seguidores no continuaron guardando el sábado? ¿Eso es verdad? ¿O es cierto? Bueno, en el libro de Lucas. El Señor nos dice a través de su palabra en el capítulo 23, versículo 53, dice él: Bajando de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Aquí Lucas nos está hablando acerca de la muerte de Cristo y que para poder contestarnos esta pregunta si es verdad o es mentira entonces lucas nos dice era el día de preparación ahora qué día nosotros como adventistas eh, tenemos como día de preparación lógico que es el sexto día y el sexto día pues nosotros entendemos que es el día viernes por lo tanto eh, nos dice la palabra para confirmar que el día viernes es el día de preparación, dice Lucas, y estaba para comenzar el sábado. O sea, eh, si el viernes es el sexto día, lógico que el sábado es el séptimo día. Por lo tanto, eh, hoy en día nosotros tenemos que hacer una preparación en el, día en el día viernes para llegar a guardar y estar en una relación íntima con Dios. Por eso es que para nosotros es una verdad que el sábado es el día del Señor. En el versículo 56 nos dice, las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea, el día de la preparación en viernes, que el Señor es crucificado, es bajado también de la cruz y es llevado a la tumba donde cual su madre y la otra María pues los acompañan para ver a dónde es de que es puesto el cuerpo conocer el lugar del sepulcro que pues se había dispuesto para su hijo o el maestro de muchos de ellos por eso es de que vemos entonces lo que dice acerca de estas mujeres al regresar prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Podemos decir que hasta ese momento, pues todavía Cristo estaba muerto y todavía se guardaba el sábado. Por lo que entendemos que estas mujeres, en vez de regresar después de que prepararon las especies para ungir al maestro después de su muerte, pues prefirieron no salir y no romper el sábado. Para ellas eh, podemos hoy comprender que pues era más importante el sábado, era más importante obedecer a Dios. Eh, y entendiendo que María pues era la madre de Jesús, ¿verdad? ¿Quién en día hoy desampara a su hijo por obedecer a Dios, obedecer los mandamientos del Señor? Y la verdad es de que vemos que aquí esta mujer... En realidad eh, era muy, muy entregada, muy obediente a la ley de Dios. Y por eso prefieren mejor eh, no ungir al ungido del Señor, a Cristo Jesús, al Hijo de Dios. Mejor esperan a que pase el sábado para así poder guardar el mandamiento que hablaba acerca del sábado. Ahora bien, bueno, señor, sin embargo, pues el apóstol Pablo enseñó que ya no debemos hacer diferencia entre día y día. ¿Ok? Está bien lo que hasta ahora nos ha respondido. Pero si el apóstol Pablo enseña que ya no debemos hacer diferencia entre día y día, no crees, señor, no crees, Padre, que él se haya congregado el sábado o sea quizás Pablo falló quizás Pablo no eh, en su momento pues tuvo que congregarse el día domingo porque pues pablo quizás entendía que había que guardar el domingo y que pues había que guardarlo por la resurrección de Cristo no pero en el libro de hechos el apóstol nos dice en el capítulo 17, versículo 1: pasando por anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora vean, esta sinagoga era de los judíos, aunque muchos dicen, bueno, el sábado eh, es para los judíos. Y vamos a decir que por el momento, pues, eh, ese, ese tiempo, Pablo pasando por ahí, por esa sinagoga que pertenecía a los judíos entonces eh, nos dice la escritura Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres sábados discutió con ellos o sea que quiere decir que casi Pablo estuvo casi casi por un mes con ellos pero cuando asistía a la iglesia Pablo cuando iba a la sinagoga en domingo no o sea, la misma palabra del Señor nos dice que iba en sábado, que estaba con ellos, que ellos se congregaban los sábados. Por eso es de que se registra que durante tres sábados Pablo estuvo allí. O sea que casi, casi les dio eh, un estudio de un mes, estuvo con ellos. Y por eso es de que nosotros entendemos, entendemos claramente que Pablo estaba acostumbrado ya a encontrarse en la iglesia también con los gentiles, porque si el domingo hubiera sido en ese entonces el nuevo día de reposo, Pablo podría haber invitado a los gentiles a esas reuniones, a escuchar la palabra de Dios, pues ya sería el día siguiente, o sea, del sábado que los judíos se reunían, entonces Pablo tuvo que haber esperado para invitar entonces después a los gentiles el día domingo. Y pues realmente eso nos lleva a ver que él tu tuvo que haber esperado casi siete días, en el cual pues si nosotros queremos comprobar, no lo vamos a ver, pero ustedes pueden ver el libro de Hechos, el capítulo 16, versículos del 11 al 14. Por eso es de que podemos comprender que ahí, este, la, la verdad, eh, vemos que estaba acostumbrado Pablo de ir los días sábados. Así es de que era importante que Pablo eh, estuviera eh, con ellos para enseñar y meditar en la palabra del Señor. Y si es así, Señor, si esto realmente es así, ¿por qué Pablo se contradice al decir a los gentiles colosenses? Que nadie los debía juzgar por asuntos de comida o bebida, en cuanto a días de fiestas, o luna nueva, o sábados. O sea, si es verdad, si todo esto que estamos viendo es así, ¿por qué Pablo se contradice? ¿Por qué Pablo habla de que nadie juzgue eh, acerca de las comidas, bebidas, o días sábados? Bueno, la palabra del Señor, eh, podemos decir que en el libro de Crónicas, en el capítulo 23, versículo 28 al 31, vamos a ir entendiendo que realmente Pablo hace alusión a esta cita, al libro de Crónicas, eh, en la cual nos habla de, de lo que Pablo les estaba diciendo de no juzgar. Pablo se basó en este libro. De Crónicas en el capítulo 23, versículo 28 al 31, donde les dice, o donde dice este escrito de Crónicas: Estos estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para el servicio de la casa de Jehová. Asimismo, tenían a su cargo los panes de la proposición, la flor de harina para el sacrificio, las hojuelas sin levadura, las ofrendas preparadas en sartén y las cocidas y todos los pesos y medidas, o sea, que eran comidas y bebidas, también tenían que ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, las lunas nuevas y fiestas solemnes continuamente delante de Jehová. Entonces, cuando vemos que Pablo, después de haberles hablado acerca de las comidas, de las bebidas, de las lunas nuevas, del día del sábado, nosotros podemos ver que es evidente que Pablo se estaba refiriendo a las comidas, bebidas, fiestas y sábado que estaban relacionadas con el culto del antiguo santuario judío. La palabra sábado era usada en la antigüedad como sinónimo de día feriado. Un sábado podía caer en el día domingo o jueves lunes o, o, o cualquier otro día de la semana, de la misma manera que sucede con los días festivos de hoy. Por decir, un ejemplo, eh, el 4 de julio que he muy mencionado, este año va a caer en sábado, el 4 de julio, este año cae en sábado, pero en el año pasado, en el 2019, el 4 de julio cayó en un día jueves. Entonces, vemos que este sábado del cual les habla Pablo, realmente eran sábados anuales, sábados que ellos guardaban. Y por eso es de que Pablo les dice: no juzguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si algunos todavía guardada, guardaban los sábados sabáticos, pues Pablo dijo: déjenlo, que siga adelante. Pero los sábados semanales, Realmente hoy en día nosotros tenemos que eh, continuar guardándolo. Por eso nosotros podemos pasar a, a volver a consultar a, al Señor y en el cual podemos decir, bueno, está bien Señor, yo comprendo. Comprendo que, pues sí, eh, el sábado, pues está ahí en tu palabra y nos lleva, nos está llevando a entender que es una realidad. Por eso viene la pregunta. Entonces, y comprendiendo, ¿quieres decir que el sábado del séptimo día aún sigue vigente para los cristianos de nuestros días, Padre? Es así. Realmente es de esa forma. El Señor nos contesta en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 21 y 20. Dice el Señor, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. Ahora, vemos aquí que hay unas palabras de Jesús que nos manda a prevenirnos, a estar a la expectativa, a poder formar un hábito en el cual estemos en oración. Porque... Van a venir esos tiempos, así como fue en el tiempo de Jerusalén, eh, que los rodearon y que el enemigo estaba ahí cerca. Pero el Señor les había dicho, oren, oren, para que el día de la salida no los engañe, no les agarre en un día frío, en un día de nieve, donde pues por el frío no quieran ni dejar la cobija. Pero también, no nomás les habla acerca de la naturaleza, sino les habla acerca exactamente del día sábado y les dice, estén or en oración. ¿Por qué el sábado? Porque bueno, el sábado es el día que el verdadero Hijo de Dios se reúne y si esa orden de persecución viene en un día sábado, pues a todos los que guardamos el sábado se nos va agarrar ahí bien juntitos y bien reunidos en un lugar. Por eso es que en el versículo 21 el Señor sigue diciendo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, el Señor está llamando la atención. ¿A qué? a que si somos guardadores del día del Señor, del día sábado, nos vienen tribulaciones y no cualquier tribulación. El mismo Señor dice, viene gran tribulación, o sea, una angustia grande, o sea, que la gran tribulación es parte de los eventos finales de la historia de este mundo. Esa es la verdad. O sea. Esta gran tribulación que nos viene va a marcar la historia del mundo. Por eso es que allá Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7 y versículo 13, eh, nos dice eh, ese, ese versículo. Y respondió uno de los ancianos, habló diciendo: Me dice Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? O sea, allí vemos que aún entendemos por el contexto de que estos vienen de esa tribulación y que no va a ser nada diferente a lo que hoy nosotros estamos eh, viviendo y estamos buscando al Señor. También... El que nos habla de ese tiempo es Daniel, en el capítulo 12 y versículo 1 y 2. Y nos dice, ahí en el 1, y el gran príncipe. Eh, el versículo 1, 12, 1, ¿ok? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tu. Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. O sea, ya Daniel nos habla también que va a haber un tiempo de angustia, un gran tiempo de tribulación, pero que los únicos que se van a salvar son los que están escritos en el libro de la vida. Ahora bien, en el versículo 2, eh, Daniel nos sigue diciendo y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, hoy importante, mi querido hermano, en Cristo, mi querido hermano que tú estudias la Biblia, eh, mi querido familiar, que estás tú eh, viendo hoy todos estos tiempos, que en verdad Dios tiene un día. Dios está hablándonos a guardar ese día que Él ha puesto. Por eso es de que podemos entender, o por lo tanto, que Pablo se está refiriendo a un evento que ha de suceder en nuestros días. El hecho de que Jesucristo eh, nos pida que oremos para que el día de la huida no sea en sábado, es un indicio de que este sigue siendo un día importante para Él y que en las últimas generaciones sería guardado por sus hijos. O sea, estamos hablando de hoy en día, esta última generación que ya estamos viendo los eventos finales y los eventos. Que vienen y que van a llevar a la destrucción al mundo entero. Por eso podemos decir: Ok, Señor, si la Biblia enseña a guardar el sábado, ¿por qué entonces hoy día se si observa el domingo? ¿Quién hizo el, el cambio? ¿Quién? ¿Quién provocó esto? Yo te quiero decir: Tú quieres saber quién hizo el cambio? ¿O por qué es que se observa el domingo? Yo te invito que si tú en realidad deseas conocer las evidencias que revelan la identidad eh, de este mandato o de este, como hoy decimos, cuerno pequeño, eh, tú puedas investigar, investigar eh, en el libro El umbral del fin del tiempo en ese libro eh, tú lo vas a poder descubrir en, por medio del internet y lo puedes ver aquí en el ministerio en el www.elevangelioeterno.com. tú te metes allí y tú vas a encontrar este libro el libro el umbral del fin del tiempo y allí vas a poder investigar pero si tú en verdad ¿Quieres eh, conocer más y quieres ir viendo a base de este cuestionamiento que le estamos haciendo a Dios o a su palabra acerca del sábado? Yo te voy a invitar que en mi próximo programa, mi próximo tema, que no sé en este momento cuándo me toque de nuevo, a invitarte a que escuches la continuación de lo que es este tema acerca del sábado. Hay muchas más preguntas que le estamos haciendo al Señor y que la misma palabra de Dios nos está contestando. Por lo tanto, quiero decirte que en este momento llegamos al final de mi tema y que lo único que quise hacer en este momento es solamente eh, hacer esta clase de preguntas. Por la cuestión de que hoy en día, pues es muy cuestionada la palabra de Dios. Entonces, si es cuestionada, pues estamos tratando de dar una respuesta, no humana, sino un escrito está. Así como la misma palabra del Señor nos está hablando acerca de tantas preguntas que hay del día sábado, pues hoy yo espero que tú hayas podido ser alimentado. Por eso te pido que con un corazón abierto, sincero, humilde, tú puedas revisar la palabra de Dios acerca del sábado y que hoy en día para muchos si no es importante, quiero decirte que para Dios es muy importante. No quiere decir que guardando el sábado te salvas, no. La verdad es de que el sábado este pues es una parte, es un mandato del Señor, es una realidad y que hoy en día, aunque los que guardamos el sábado, no estamos pensando que el sábado nos va a salvar. No, el que salva es Cristo. El que da la salvación y la vida es Cristo. Pero el sábado es una forma o una manera de decirle al Señor que estamos agradecidos. Y por eso es de que obedecemos al mandato y a la orden que Él nos dé a través de su palabra y durante este tiempo que me toque a mí vamos a tratar son como cuatro temas que vamos a ir viendo eh, durante el tiempo que a mí me toque acerca de esta serie de preguntas que hoy mucho cristianos se está haciendo y está cuestionando el sábado y por eso es importante que tú puedas tomar nota yo no te digo que creas lo que yo digo, que realmente lo único que yo digo es basado en lo que está en la palabra de Dios. Las preguntas que se le han uh, hecho a la palabra del Señor, pues vemos que realmente la palabra tiene respuesta, tiene contestación. El propósito aquí es de que cada uno de aquellos que hoy en día defienden o hablan que la única base... Para ellos guardar, tienen solamente la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y si es así, y tú eres uno hombre o una mujer sincero de corazón para con Dios, tú te vas a dar cuenta que la palabra en realidad nos hablan de ese día. Por eso la importancia que la próxima vez no te pierdas el otro tema. ¿Para qué? Para poder contestar esta pregunta que hoy tenemos en pantalla. Si la Biblia enseña a guardar el sábado, entonces, ¿por qué hoy día se observa el domingo? ¿Quién hizo el cambio? ¿Quién en verdad? Te doy nomás eh, una entradita, una entradita de lo que es. Mira esta cita, Daniel capítulo 7, versículo 8. Y dice, Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Este cuerno pensará en cambiar los tiempos y la ley. Por eso la pregunta, ¿por qué entonces hoy en día se observa el domingo? Según Daniel, ya nos empieza a decir que este cuerno tratará de cambiar los tiempos y la ley. En el versículo 25. Por eso, la importancia de que no te vayas a perder mi segundo tema. Y este segundo tema, yo sé que te va a gustar bastante, porque vas a tener esas preguntas, pero también vas a tener una respuesta. Aparte de que le vamos a poner a algunas palabras de este gran líder que hoy en día tenemos o de sus uh, adyacentes o de aquellos que han escrito acerca de lo que es el sábado y lo que es el domingo. ¿Quién hizo el sábado y quién hizo el domingo? Por eso la pregunta, ¿verdad? ¿Quién hizo el cambio? Si Dios en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el sábado, entonces, ¿por qué ese cambio? Porque hoy muchos cristianos que leen la Biblia y tienen la misma Biblia con nosotros, los que guardamos el sábado, ¿por qué ellos van el domingo? ¿Por qué guardan el domingo? ¿Es un mandato bíblico o es un mandato del hombre? Espero en el Señor que no te vayas a perder el siguiente tema. Por eso yo te invito a que estés atento. No sé decirte qué día, lo único que sé decirte es que estés atento a las programaciones del ministerio, el Evangelio Eterno. Que hoy en día muchos pastores pues están predicando profecía y bueno, yo lo que trato es darle temas sencillos para que entiendan, comprendan aquellos que pues nos hace falta a veces mucha sabiduría o mucho estudio. Yo quiero estar con ustedes y quiero decirles que con amor les hablo acerca de lo que la misma palabra de Dios me ha hablado a mí. Yo he aprendido del Señor y he aprendido que así como Él me enseña a través de su palabra, pues también le debo obediencia, que eso fue lo que le faltó a Adán allá en el jardín del Edén. Obediencia, cumplimiento. No escuchó la voz de Dios. Él creyó más bien la voz del enemigo y puede ser que tú estés escuchando la voz del enemigo de Dios. Será un hombre, será una mujer, no sé quién te dirija, no sé quién sea tu líder, no sé quién sea tu pastor, pero si hoy en día tú como estudiante y creyente en la palabra de Dios estás yendo los domingos a una iglesia, pregúntale a la palabra de Dios si es el domingo que te tienes que congregar. Por eso todas estas preguntas, yo creo que hoy en día ya te pudieron dar un avance acerca de lo que Dios dice acerca de su día sábado. Así es de que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor para que Él sea el que nos bendiga y nos abra este entendimiento a través del Espíritu Santo. Te voy a invitar a que me acompañes de rodillas. Vamos a orar. Señor y amante Padre, gracias por tu palabra. Hemos cuestionado a través de preguntas a tu persona, a tu palabra. Pero gracias a Dios que hoy tenemos la libertad de tener una en nuestra casa. Y si no, Señor, pues hoy entendemos que a través de muchos medios podemos obtenerla. Ya sea por internet, ponerla en nuestros celulares. Y Señor, hoy no tenemos excusas. De decir que no tenemos oportunidad de escuchar tu palabra. Pero hoy te ruego por aquellos, Padre, que tienen tantas dudas, que tienen muchas preguntas, y que a través de estas pocas preguntas que hoy te hemos hecho, oh Padre, tú les hayas contestado con tu palabra. Señor, permite que tu Espíritu eh, les, haga, les los lleve a, a poder escudriñar, como dijiste tú, tu Hijo Cristo. En el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 39, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que hablan de ti, Señor. Por eso, aquellos que te alaban, aquellos que te adoran, aquellos, Señor, que a veces brincan, bailan, hablando de que te conocen, hablando que te aman, y Padre, están desobedeciendo mucho acerca de tu ley, acerca de tu día sábado pero yo te los pongo en tus manos porque quizás por ignorancia hacen todo lo que hacen pero sé padre que llegará el momento en que muchos de ellos al poner padre o al abrir su corazón habrán de entender y comprender tu palabra y llegarán padre al redil tuyo padre bendíceles guárdalos en el hueco de tu mano pero dales ese espíritu de escudriñamiento y que un día puedan decir señor perdona Ahora que te he conocido, ahora lo que sé, lo que tú nos mandas, aquí estoy, obedeciendo tu palabra y obedeciendo tu ley. Por eso en esta hora te pido que nos levantes con tus manos y podamos decirte, gracias Padre Eterno, gracias Señor por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén Señor, amén Padre. Amén.